permanecen en estado delicado las personas que resultaron envenenadas luego de que ingirieran café. ¿Sí? Nuestra compañera Eliana Rosario nos amplía a continuación esta noticia y también otras de la zona norte del país. Adelante, Eliana, buenas noches. Buenas noches, así es, muchísimas gracias. Y justamente permanecen en estado crítico, como adelantas, estas cuatro personas que resultaron envenenadas al ingerir un café. Según las informaciones actualizadas por CDN, estas personas que permanecen todavía en un centro de salud privada están en estado estable dentro del estado delicado en el que se encuentran. Estas personas que resultaron envenenadas tras ingerir un café, el cual supuestamente le fuera dado por el esposo de una de las víctimas, quien se presume es el responsable de envenenarlo y que ya ha sido apresado y puesto a la disposición de la justicia. En otra información, una cámara de seguridad captó el momento justo en el que un menor de edad despojaba de su pasola al hijo de una maestra. Esto en plena calle, en San Francisco de Macorís. El video muestra al menor, cuyo nombre se omite por razones legales, apuntando al joven propietario de la pasola y lo despoja de la misma y sale a la huida. El detenido admite que es la persona que se ve captada en el video, pero dice que este hecho ocurrió ya hace meses. Agradecemos por estas imágenes a nuestros colaboradores de Agenda 56. Y finalmente, moradores del Caimito en La Vega están cansados y salieron a las calles en protesta, justamente mostrando pancartas y vociferando consignas para la construcción de las calles de la demarcación, las cuales están prácticamente intransitables. Que por favor que nos arreglen estos caminos, que nos hagan estas calles. También hemos llamado a ingeniero Correa, que los apagones están acabando con nosotros en la comunidad también. No tenemos luz, ahí nomás nos dan 5 horas de luz. Hemos tenido alrededor de 34 años esperando que nos arreglen nuestra calle y las autoridades se han hecho ajenas del compromiso que tienen en nuestra comunidad. Este polvazo que hay aquí, esto está que no hay quien lo comprenda, nada más ofrecen y no pagan. Eso es lo que nosotros queremos, y si no nos arreglan esto, vamos a luchar y a seguir para adelante. Amenazaron con realizar más protestas y mucho más contundentes si las demandas no son resueltas por las autoridades, como ya en innumerables ocasiones se les ha prometido. Con esta información, en la noche de hoy, retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz resto de la noche. Muchísimas gracias, Eliana. Feliz noche para ti y también para todo el equipo de Santiago.